Se baila así, se goza más. Se baila así, se goza más. Hello and welcome to Learn Spanish a lo Boricua. In today's episode, we're talking about la comida típica de Puerto Rico, or as you'll hear me say right off the jump, la gastronomía puertorriqueña. Gastronomía. We have the word gastronomy in English, but I'm pretty sure I've never used it. It's very formal, and the word gastronomía might better translate, therefore, to cuisine. Gastronomía is used a lot in Spanish. You'll hear people say commonly, la gastronomía puertorriqueña, or la gastronomía mexicana, la gastronomía peruana. All of those would more translate to Puerto Rican cuisine, Mexican cuisine, Peruvian cuisine. Today's episode is pretty straightforward. In the class that follows this episode, I'll be sharing images of some of the plates, the dishes that we're discussing in today's episode. So be prepared for a little bit of mouthwatering in next episode. I think this episode will particularly be nostalgic to all of my second or third gen Puerto Ricans that are listening out there. A lot of these plates will be familiar and will be things that you might have grown up eating. Hope you enjoy. Hoy vamos a hablar de la gastronomía puertorriqueña. So, Alfredo. Dime. ¿Cuáles son algunos de los platos típicos de Puerto Rico? Bueno, yo obviamente tal vez no los conozco todos, porque no he visitado todos los pueblos de Puerto Rico. Exacto, hay variedades ahí. claro, cada municipio tiene su historia. Pero por lo menos los más típicos, pues el mofongo, los pasteles, el arroz con gandules, los guanimos, también conocido como yaniclés en otros lados, domplines, que es parte de la fritura, pero también lo hacen estilo guanimos, que el vido es así también, que por eso, por lo menos yo lo conozco como yaniclés, que es con habichuelas, lo hacen aparte y después te lo comes junto con habichuela guisada. O sea, la masa es lo mismo para los guisados. La masa del dumpling es como si fuera la masa de guanimos, pero en vez de freírlo, lo haces hervido. Mira para allá, ok. Sí. Y entonces, esos son, ¿no?, las empanadillas, casi todo fritura, pero también hay dulces típicos, ¿no? Tembleque, el arroz con dulce, el dulce de coco, los diferentes dulcecitos de guayaba. Pero ¿la palmera? Palmera, eso ya es repostería, pero por lo menos en comida, platos fuertes, pues sí, el chicharrón, la carne frita con mofongo, como te dije, los pasteles. Alcapurria. Sí, pero sacando lo que serían los aperitivos, y todo lo que sea como que postres, sino platos fuertes, ¿no? Pues casi siempre todo se puede resumir en el tiempo de Navidad, y en el tiempo de Navidad casi siempre salen esas comidas típicas, pero por lo menos la comida o el plato que más se puede decir que un puertorriqueño que no vive en Puerto Rico, que tal vez está en Estados Unidos y lo extraña por la forma en que lo hacen, tal vez el mofongo. El mofongo yo creo que es el plato que más se come de Puerto Rico, yo creo que a nivel mundial. Es el plato más clave. Súper conocido, hasta, uno de los chefs, que ahora mismo se me olvida el nombre, el de Diners, Drive-ins and Dives, Guy Fieri. Sí. Él dice que su comida favorita es la puertorriqueña. Y que a él le encanta el mofongo. Ya se lo sabía. Eso para él es... Él hizo uno de esos episodios de Diners, Drive-ins and Dives con comida de Puerto Rico, y eso, él estaba loco. Yo me acuerdo de ese episodio. Y es algo que, por lo menos, también en un episodio que creó un poco de polémica con el arroz pegado que hizo Gordon Ramsay con Puerto Rico, pero que la comida de Puerto Rico se distingue a nivel mundial. Entonces, es un plato que se conoce, y que si tú lo llevas a, por decir un país, pues si tú lo llevas a España, ¿no?, estos países europeos, o tal, no Asia, pero sí estos países que no, tal vez tú estás muy cierto de que no hay estas comidas típicas de Puerto Rico, por decir en tal vez Sudamérica,
que tiene que haber algunos, tiene que haber algunos platos parecidos, pero no el mismo. Pero más Europa. Concentrándonos en Europa, no sé si llevar un food truck, pero tratar de llevar un restaurante de la comida de Puerto Rico se vende. Se vende porque yo lo he visto. Yo he visto bastantes restaurantes puertorriqueños, hasta food trucks, uno dice, ¿no? Que triunfan en estos lados. O no que tienen sus propios negocios, sino que trabajan para buenos chefs, buenos restaurantes en Europa. Y eso que es algo que te da a entender. Te da a entender que en esta islita, por ponerlo de esa manera, hay un buen paladar. Y Sorry que te sí, no, y interrumpa. hay un buen conocimiento de lo que sería las especies, esa mezcla de culturas en cuestión a todo tipo de condimentos que se mezcló, que da como que ese conocimiento que ya está en el ADN de uno, uno nace con eso ya. Aquí por lo menos el puertorriqueño se siente así, no es que sea verdad, pero el puertorriqueño se siente que ya el sazón lo tiene por dentro, y cuando llega el momento de cocinar ya sabe lo que le tiene que poner a ojo, no tiene que usar ningún medidor ni nada de eso. Ah, no, esto es with love, with love. Exacto. Lo que diga tu corazón, la cantidad que diga tu corazón, como Exacto, diría ya. Omi. Que Exacto. vamos a volver a Omi, pero quería decirte algo chistoso. Mira, mi gente, yo voy a hacer una confesión. Alfredo ya sabe eso. Desafortunadamente, yo no le meto tanto en la cocina. Yo puedo, no me encanta cocinar, honestamente, pero tampoco voy a estar siempre comprando mi comida de afuera. Claro. La cosa es que yo hago cosas bien básicas. Y pues, Alfredo la semana pasada había comprado carne molida y pues la puso en la nevera, no, en el freezer. Luego la Para bajó. descongelarla, la puse en la nevera. Luego la bajó, exacto, para pa la nevera, para descongelar. Y llevó como unos días ahí. Yo tengo que hacer. Normalmente es el que prepara la carne guisada, pero yo me encargué esta vez porque estaba ahí mirándome como, cocíname, por favor. Y pues estaba buscando porque incluso algo tan sencillo como carne molida, yo tuve que verificar cómo de cocina. Y cuando estaba buscando en una página de recetas de carne molida, una de las recetas que salió fue, no me acuerdo exactamente, pero fue como que Puerto Rican ground beef o en un plato típico de Puerto Rico donde sale la carne Claro, molida. sí que Tenía la ya. receta como eso fuera una de las recetas featured. ¿Cómo se dice eso? Claro, sí ¿Qué que se ya es dice? una de las recetas principales a nivel mundial, ¿no? En la página ahí para encontrar, it was like beef, it's what's for dinner. Quizás fue el título. Es que lo que pasa es que en muchas de las comidas de frituras, la carne molida, además del pollo, es el main event. Obviamente aquí también por ser isla, ¿no? Y tenemos mucho mar, pues la gente busca el pulpo, busca los camarones, Mero. busca el mero, busca empanadilla de langosta, ¿no? Busca este tipo de fritura también, pero para el que no puede comerlo o para el que Como tú. simplemente, exacto, o que le gustan los clásicos, por ponerlo de una manera, pues la empanadilla de pollo y la de carne molida, yo creo que prácticamente es como pasa con el Super Bowl, cuando ves que comen muchas alitas. Yo creo que Puerto Rico es empanadilla de pollo, empanadilla de carne, yo creo que al día. Cuando tú ves, ok, cuando uno va por las madrugadas para trabajar, a veces tú ves estos negocios, ¿no? Que ya tienen las frituras puestas en los stands, que están, se ven en la calle y tú dices, a esta hora, pues sí, lo compran. Desayunar en Hay gente que fritura. se compra su empanadillita, su domplincito con su cafecito y va por ahí a trabajar. Es bien normal comer fritura aquí en Puerto Rico, por eso hay que, por una manera, hay que cuidarse, pero que son unas tentaciones bien buenas, porque no es healthy food, pero es. Pero por eso es comida bien Exacto, por eso rica, sabe tan bien bueno. buena. Por eso sabe tan bueno, porque no es healthy food. Pero, ¿qué es eso? Que si tú haces un conteo de prácticamente toda la carne molida y pollo que se come al día aquí en empanadilla, relleno, pionono, muchacho, esto se.
Literalmente, yo creo que hacemos récord. Estamos allá arriba en el top 10. Estamos allá arriba. Exacto. Hacen récord por el tamaño que es en la isla y Aquí la se come carne molida como es, allá en Puerto per Rico. capita, no sé si eso se dice, Per cápita. la consumción, Per la cápita. consum, ayúdame, consumption. Consumption. ¿Cómo se dice eso? Consumo. El El consumo. Ah, el consumo, consumo, sí, el claro. consumo per cápita. El consumo per cápita. Muy bien. Y no, es una palabra bastante de domingo que ni yo me acordaba como consumo Gracias. per Yo me cápita. considero bastante fancy. Sonó bien de político, es verdad. Gracias, El gracias, consumo per cápita. Vare. Exactly, así es como quería decirlo. Exacto. Pues hablando de algo que uno puede hacer muy a menudo, y el mofongo también, volviendo al mofongo. Cuando antes de mudarme a Puerto Rico, yo venía un par de años de vacaciones y siempre, sin fallar, me pedía mofongo. Sí, me Cuando habías estaba de dicho, sí, vacaciones, sí. Y nuevamente me pedía, que ahora, fíjate, no es, y no sé si es que simplemente no estoy buscando mofongo cuando salimos, pero no me he fijado en la opción de mofongo relleno de mero tanto, pero eso es lo que nuevamente yo Yo prácticamente comía. ya no como mofongo. No porque no Sí. quiera, yo amo el mofongo, pero Cae sí, cae pesado. pesado, En la cosa, obviamente. y eso, a eso iba. Que en vacaciones está bien. Claro. Me di el gustito, el gustazo de comerme mofongo relleno de mero con salsa criolla. Pero ahora que vivo aquí, rara la vez que pido Y que mofongo. tienes negocios cerca para pedir Un muchísimo montón. mofongo. Sí. Y Muchísimo. salimos hace 2 fines de semana a un restaurante aquí en el pueblo de Ponce y ahora hay una escasez de plátano gracias a Huracán Fiona. Todavía. Todavía. Y No. hablé con el mesero la semana pasada cuando salí con Christine. Y él nos dijo, como la mesera nos había explicado también, pero Fiona, que fue un huracán de categoría 1, trajo tanta lluvia que jodió la cosecha de plátano a nivel isla. Sí, ahogó la cosecha. Sí, y ahora tienen que esperar otro año para que, porque eso es lo que se tarda la cosecha de plátanos. So ahora vamos a estar esperando hasta octubre, septiembre, que Pues fue mira, esa Fiona. información yo no la tenía, Sí. So pero qué cuando fuerte. pediste el mofongo, Claro, me lo dieron. de qué fue, amore? Si no me equivoco, fue de ñame. De yuca. De yuca, De yuca. de yuca. Hay algo que siempre yo he visto varias personas ya, se emociona. Hay el mofongo, hay el bifongo y hay el trifongo. Sí, El claro. mofongo se hace con plátano. Ay, claro. El bifongo se hace Con con plátano y con amarillo, plátano el que tú maduro. quieras, o amarillo o yuca. Ok. Y el trifongo Pues los son, tres. sí, es el plátano maduro, amarillo, plátano y yuca. Y yuca. Oh, también pueden usar lo otro. Por eso te mencioné ñame. Tal vez pueden usar hasta malanga. Okay. Porque son distintas texturas. Pero como Sí. es trifongo, la clave es que tenga el plátano. Porque por eso se llama trifongo, ¿no? Porque Exacto. la clave es que el mofongo es el plátano. Lleve que alguno, que los tres, que cualquiera de los tres lleve siempre el plátano y uno más. Ajá, O dos más. exacto, porque el plátano es Es la el clave. sí. Pues, y pues por eso te digo que puedes tener otras viandas en ese momento tal vez, pero sí, casi siempre es plátano amarillo y yuca, pero por lo menos yo, a mí me gusta cuando es el trifongo de Sí. plátano, yuca y ñame, Okay. porque la textura del ñame, a pesar de que tiene esos pequeños como que raíces Ajá, la fibra, en la la parte de fibras fibra. así. Cuando tú pues, lo majas bien, tal vez con un buen aceite o eso, pues le da un buen sabor, le da un buen sabor y crea una buena textura. Por lo menos a mí me gusta así. También la malanga sabe buena. Yo creo que, que no la hemos mencionado, y yo creo que es clave también que no tiene que ser amarillo la batata. Yo creo que para mí, yo podría hacer un trifongo bien exagerado de. O no hacerlo, sino comérmelo, literalmente comprarlo. De plátano, batata y yuca. Eso es otra Chacho, cosa.
Es rico. Otra cosa, pero nada. Pero el mofongo de yuca bregó Sí, el también. mofongo A de yuca ti sabe te muy, gustó muy y a mi delicioso. amiga también, que ella tú terminó pidiendo eso también porque pues no había el de plátano. Exacto, exacto. No había de plátano, pero pues ya que nos queda poquito tiempo, yo creo que, como mencioné, si se me olvidó algo, obviamente soy humano. Exacto. Alguna comida se me olvida porque hace tiempo que no la ingiero, hace tiempo que no le meto caña, por decirlo de una manera. Sí. Pero Yo mencioné eso en el podcast anterior cuando hice la clase sobre la conversación en el episodio anterior, de que la importancia de la frase, si no me equivoco, porque somos humanos y nos Claro, equivocamos. claro. No, y que tú Sí. acabas de mencionar casi ahora, pues, de tu comida favorita. Yo, pues, para terminar, ¿no? Mi comida favorita, por lo menos, literalmente que me encantaría comerla todos los días, pero sé que no puedo. Es guanimo con bacalao guisado. Eso para mí es, y una rayadita tal vez de aguacate por al lado, es algo que, pues, a mí yo me lo comería feliz. O si no, unos dumplings fritos con habichuela. Me encantaría habichuela bien Habichuela guisa, guisadita. sí. Eso para mí es. No es healthy food, pero Okay. es comfort food. Esa es la Comfort palabra que food. estaba buscando. Sí. Mira, Pero amores, sí, nada, y si esto. nos quieren mencionar, antes de terminar, si nos quieren mencionar las comidas favoritas de Boricua, si tienen alguno, que nos escriban en los mensajes, porque en verdad Exacto, yo sé que hay sí. muchos que deben tener nostalgia al escuchar los platos que yo Sí. diga. Mira, amor, yo quería decir otra cosa, una observación, obviamente, de yo, la extranjera aquí, que hemos probado unos platos bien increíbles en restaurantes, pero hay algo, específicamente como en el primer año y todavía ahora con la mamá de Alfredo, que es la realidad de visitar a una familia puertorriqueña que siempre te llevas comida. Y a veces siento que la comida que compramos en el restaurante no se compara a esa comida casera, hecha Sí, por claro. una tía, Una por tía, una sí. abuela, por la mamá de alguien. Un buen arroz con habichuela guisada, eso afuera del mofongo sería uno de mis platos Carne favoritos. guisada o lo que Exacto, fuera, algo así, exacto. sí. Algo así, un homemade dish. Uno Eso es. siempre lleva sus containers cuando va a visitar Exacto. a su Hemos estómago. acumulado bastante. Eso es así. Bowls sí. Bueno, Eso. pero nada. Espero que les haya gustado. Sí. Y que, pues, que sepan que cuando están de vacaciones está bien Estén de pecar vacaciones, así, sí. con toda la fritura. Exacto. Y tal vez esto suene un poco de polémica, pero rápido que se bajen del aeropuerto. Si se bajan en el aeropuerto de San Juan, no entren al primer restaurante que encuentren en San Juan cerca del aeropuerto. Es como, le estoy diciendo algo que le dirían en cualquier país. No vayan a los restaurantes cerca del aeropuerto, they're gonna rip you off, no tienen los mejores sabores. No, que vayan al centro o abajo, acá al sur, visiten Ponce, Juana Díaz, Santa Isabel, pero hay muchos negocios que hacen unos muy buenos mofongos o lo que ustedes quieran, frituras de más. Aquí la carretera número uno, Una pechuga rellena. sí, la carretera número uno que conecta todos esos municipios. Hay muchísimas frituras, muchísimos negocios donde puede comer todo eso Esa es la ruta de... y Exacto. chinchorreal, La so de que Chinchorreal. créanme, por favor, no cometan ese error, Exacto. porque nosotros por apurado, ya que pesquería había salido de un viaje y yo pues yo tenía también hambre, nos bajamos en uno de esos negocios cerca, no vamos a decir el nombre, pues no queremos tampoco pues, Tírale a nadie. no y no joder las bichuelas a nadie tampoco. Por lo menos para mí ha sido, esa sangría no me gustó, ¿verdad? De las peores sangrías que he probado en mi vida. Y que eso es lo que más me molesta, porque estás cerca del aeropuerto, yo creo que deberías tener una mejor imagen cuando estás cerca de donde salen los turistas, como que decir, mira, en Puerto Rico saben hacer sangría. Y cerca, ¿no? Sí. Del O norte. una piña colada que O viene de ahí. unos simplemente unos buenos nachos, aunque eso es mexicano, Exacto. pero nosotros sabemos cocinar de todo. Pero nada, Sí. hasta aquí fue flaca, hasta aquí nos trajo el barco. Exacto. Pues espero que este episodio les haya hecho agua a la boca. ¿Verdad que se dice? Haya hecho agua a la boca, exacto.
Y nos escuchamos en la próxima. Ya saben que en el próximo episodio yo voy a estar haciendo una clase sobre este episodio en vocabulario y también compartiendo unas fotos bien deliciosas de la comida que hemos mencionado en este episodio. Yes, that's right. Hasta entonces. Chao.